tus últimas palabras para a 3 minutos para que arranque la competencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, antes que todo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me están dando de estar aquí. Entonces, nos ha ido bien esta competencia, ya que ahorita se nos viene un clima muy, algo muy difícil, ¿verdad? Les tengo lo mejor a todos, esperando. Tenemos al Diego Merly, que ya estuvo en la competencia hoy por la mañana. En la ciudad ahorita esperando que estamos en nuestra competencia y bueno, lo más importante es con mis compañeros que hoy muchas gracias, Merly. Es su segunda competencia ahorita hoy por la tarde. Es un gran ejemplo para nosotros. Ella ya estuvo. Sí. Entonces, por favor, Merly, con su experiencia y conocimiento a nivel nacional e internacional, danos algunas recomendaciones para que esta competencia sea de lo mejor. Bueno, que sigan en la competencia, que den todo lo mejor de ellos, y lo primero es pensar en Dios, que Dios es lo que más nos da las fuerzas para seguir adelante. Sí, muchas gracias. Ya la máxima autoridad tiene la banderola en las manos y esto, la fiesta, por favor, vamos a suplicarles a todos quedarnos los varones que estamos en los laterales y luego tomar nuestra posesión, por favor. Entonces, ya el señor alcalde, vamos a ver, no lo van a empujar porque ellos van a salir disparadas también, buscar un lugar estratégico, tal vez señor alcalde acá, a manera de que todo salga de la mejor manera. Entonces, muchísimas gracias. Ya los buses deben irse ya para adelante porque ya estamos a escasos 2 minutos. Necesitamos 2 minutos nada más para arrancar la competencia, así que un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque hay ansiedad de cada uno de ustedes. Dos minutos, son 120 segundos. Recordemos que los medios de comunicación están haciendo la transmisión en vivo y la televisión para el día de mañana. Así que, por favor, todos a cooperar porque esta es una actividad deportiva del pueblo y de todos los participantes. Recordemos que sobre la cinta asfáltica van a estar aplaudiéndoles y la salida va a ser muy importante de tal manera que el orden se pueda demostrar en esta ocasión. Estamos ya escasos. Sí, te dejo en el aire. Queda un minuto. Marvin, en un momento los jóvenes, todos los que estamos acá, me van a ayudar en una cuenta regresiva de 10, 9, ¿verdad? Y hasta llegar al número 1 y darle la salida, ¿verdad? Por favor, entonces todos vamos a presenciar la salida de las campeonas. Todas son campeonas porque están participando en estos 15 kilómetros de la 56 edición de la carrera de Patzum. Estamos casi ya listos, voy a entregar... Ya, yo creo que no, el micrófono va a servir. Vehículo un poquito más adelante, también las motos para que no nos estorben prácticamente la salida. Por favor, a los jueces, un poquito más adelante para que nos den el espacio. Venga, profesor Jonathan, y me ayuda para la cuenta regresiva, que prácticamente ya estamos a escasos 30 segundos. Todos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso. Muy bien, la señorita. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ahora nos metemos los cuerdos, por favor. Eso, por favor. Colaboremos todos. Así es. Así ya se fueron las damas. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Se reconoce el mérito de ustedes. Se reconoce el mérito. De esa misma manera vamos a iniciar con la rama masculina. Por favor, colaboremos todos. Por favor, por favor, por favor. Hasta aquí ya nomás. Aquí ya nomás. Aquí ya nomás, compañeros. Por favor, compañeros. Colaboremos, colaboremos. Ya logramos. Por favor, una barrera entre todos aquí. Amárrense las manos aquí. Así. Una barrera, no, así, eso. Muy bien, una barrera, ahí está. Ya logramos un objetivo. Sí, gracias, muchas gracias. Todos tenemos que llegar. 1 hora, 2 horas va a ser usted, pero va a llegar. Eso es lo más importante para esta oportunidad. Prácticamente ya solo nos faltan 9 minutos y luego estaremos nosotros. Bien. Entonces, gracias, muchas gracias, jóvenes.
Eso es parte ya de la organización, ya todos han tomado ya su puesto. Es lo más bonito, se logró ya, las damas prácticamente las vamos a alcanzar. Esa es la gran esperanza que hay para nosotros los atletas, que nos hemos preparado y vamos a demostrar que sí podemos hacer las cosas. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. No decimos suerte, sino que realmente ustedes son los que han podido prepararse. Jóvenes, solo una recomendación, mantengan su número. El número que ustedes adquirieron por el pago de los 50 quetzales, recuerden que hay rifa para el día de hoy. 5 bicicletas y una moto. Entonces, por favor, conserven su número porque posteriormente no queremos tener problemas con ustedes. Todavía falta. Tenemos que hacer lo mismo con las mujeres, la cuenta regresiva. Ya estamos poniendo de acuerdo con los cronometristas. Vamos a bajar los 5 minutos, mejor no sé los 10. Yo conozco la impaciencia, de ustedes. Vamos a hacer la misma cuenta regresiva, por favor, señor alcalde, cuando... Lo menos, Armando, ¿cuánto llevamos? ¿Ya llevamos? Ah, va, estamos bien. Entonces el carro sí ya se puede ir, porque ya prácticamente vamos a hacer la cuenta regresiva. Bueno, vehículo un poco más adelante los vehículos. Por favor, piloto del vehículo. ¡Vámonos!